Buenos días, hoy nos encontramos pues, precisamente en una de las joyas arquitectónicas que hemos logrado rescatar, de porque realmente esto estaba en un estado ruinoso y ya ven ahora cómo está el estado actual después de la rehabilitación, en la llamada Casa Grande del Barrio de las Rosas. Para situarnos, pues, el Barrio de las Rosas es un barrio de carácter agrícola, del, el más alto en el municipio de San Juan de la Rambla, situado en las zonas de medianía. Y la verdad que estamos muy contentos de cuál ha sido el resultado final de la rehabilitación de esta casa. Una casa que, repito, prácticamente en estado ruinoso. Hay que recordar que esta casa, que es de mediados del siglo XVIII, carácter de arquitectura doméstica canaria, pues en su primer momento pertenecía al Cabildo, la cedió a, al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla y después de distintas inversiones, unos 800.000 euros en total y redondeando, hemos logrado no perder esta casa, rehabilitarla, tener la joya que tenemos hoy y sobre todo ahora lo más importante darle los usos que haremos dentro de esta casa que serán varios diversos enfocados por supuesto al mundo de la agricultura es el carácter de esta casa donde está ubicada en la, en la granja en la finca que también pertenece al ayuntamiento y también por supuesto para cuestiones de desarrollo y actividades vecinales de este propio barrio um, aún no hemos hecho la inauguración oficial hay que decir que sí, sí hicimos coincidiendo con las fiestas del Barrio de las Rosas, porque creíamos oportuno a principios de septiembre, ya que eran las fiestas del Barrio de las Rosas, pues qué mejor que presentar y hacer con unas jornadas de puertas abiertas que viesen ya el resultado final previo a esa inauguración que haremos ahora a principios de octubre, donde tendremos las distintas autoridades para inaugurar esta casa. Ese día de jornadas de puertas abiertas fue un día muy bonito, muy emotivo también, porque hicimos homenaje a personas aún vivas. Que tuvieron vida en, en esta casa. Esta casa ha tenido mucha gente que ha pasado por aquí, que ha nacido incluso en la propia casa, muchísimas actividades. Hay que tener presente que aquí se han hecho hasta comuniones y bodas en su época, en su momento, y la verdad que ese día de Puertas Jornadas Abiertas, ver aún señoras de... que nos quedan afortunadamente y que han podido contar sus experiencias desde de la casa grande, pues la verdad que esas jornadas de Puertas Abiertas fueron un día. Muy bonito. Y ahora, como digo, a principios de octubre sí invitaremos para lo que ya será la inauguración y luego las distintas cuestiones que vamos a plantear como exposiciones, talleres, charlas. Es decir, darle vida ahora que la casa vuelva a estar abierta y vuelva a estar en su esplendor. Sí, eh, eh, llevamos, como bien dices, un año y seis meses de mandato porque hay que recordar que este gobierno, el gobierno de San Juan de la Rambla, tuvo distintos cambios eh, en el mes de noviembre del año. 2020 debido a, a, a los motivos de las causas que luego ya saben cómo han quedado tanto de Fidela como el compañero Cayetano... Una vez tomada la alcaldía, gracias al apoyo de los concejales del grupo socialista y del grupo de la agrupación independiente de San Juan de la Rambla, eh, constituimos el gobierno pues en enero del 2021 y realmente ha sido un año de muchísima intensidad, de muchísimas cuestiones donde hemos tenido que lidiar. Con aspectos que, bueno, lo primero de todo, que no esperaba llegar a, a este mandato, finalizando el mandato, siendo alcalde, hay que decirlo, este no es mi mandato, sino correspondería a Fidela. Ya eso de por sí son cambios, son cambios importantes, eh, hay, hay que cambiar muchísimos pensamientos. Y también, bueno, hay que decir que hemos llegado en plena pandemia, ¿no?... ya prácticamente acabando la pandemia, gestionando con todo lo que ha supuesto para un pequeño municipio como San Juan de la Rambla, hay que recordar a nuestros espectadores. ...que probablemente San Juan de la Rambla... ...sea uno de los municipios más pequeños... ...de esta isla de Tenerife. ¿De cuántos habitantes eh, hablamos? Estamos hablando de 4.875 habitantes... ...y además de eso, pues también... Pues, ...eso implica el presupuesto que mueve... ...esta pequeña corporación... ...que apenas llega a los 5 millones de euros... ...pero independientemente a esas cuestiones... ...que digo, de un pequeño municipio... ...si sí es verdad que intentamos hacer... ...una política donde demos respuesta... ...a muchísimas cuestiones... ...y un ejemplo es este donde estamos... Hoy eh, ha sido un año complejo, complicado. Eh, podíamos hacer un balance cronológico yendo de lo más reciente a lo que más correspondía en esos primeros momentos y sobre todo el, 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 el mayor reto o la, o la mayor prueba ha sido la gestión que hemos tenido en este verano con la tragedia del incendio forestal que ha afectado pues prácticamente, como bien saben ya todos y todas, a, a lo que se refiere a los montes de San Juan de la Rambla y a sus parajes naturales, que ha sido prácticamente afectado el, el 100%. De ahí ya recuerdan esas noticias de ese mes de finales de julio y principios de agosto. Además de eso, también, pues bueno, hemos gestionado, estamos gestionando en una crisis que a nadie se le escapa, ¿no? En la crisis, no solo que viene de pandemia, sino en estos momentos, pues por cuestiones... Miren, le pongo un ejemplo importante que quería decir también en esta entrevista. Nosotros nada más llegar comunicamos la buena noticia de que iba a actuarse ya por fin en la piscina de las aguas. Recordaros a los espectadores que la piscina de las aguas, permítanme decirlo de esta manera para entendernos, un garbanzo negro que tenemos ahí, una obra, una infraestructura que está prácticamente en ruinas, con lo que conlleva en problemas de seguridad, la imagen propia que da a uno de los barrios más importantes, porque es la entrada del municipio. ...y es uno de los barrios sí, más... ...si es ¿no? sí, uno de los barrios más conocidos... ...pues para que vean una de las gestiones que ha implicado... ...y ha tenido que ver mucho la situación actual... ...comunicamos en el mes de enero del 2000... Del, bueno de este año... ...de este año comunicamos que ya estaba publicado... ...en la plataforma de administración pública... ...el concurso para que las empresas optaran... ...a la adjudicación de esta obra... ...pues cuál ha sido nuestra sorpresa... ...que en enero a pesar de pasar todos los informes... ...de manera positiva, ni una sola alegación... ...tanto en el Gobierno de Canarias como en el Ministerio... En ...lo que se refiere a aspectos ambientales... ...o de cualquier otra objeción que se pudiese hacer... ...cero, cero incidencias al respecto sobre eso... ...pues el concurso quedó vacío... ...y quedó vacío porque se presupuestó... ...con precios del de, proyecto... ...pues tendría un año y medio o dos años... ...un millón setecientos mil... ...y debido al encarecimiento de todo lo que es este momento... Pues las empresas no se han presentado porque, evidentemente, no les era rentable. ¿Qué se ha hecho? ¿En qué momento nos encontramos? Se ha revisado de, todo, de nuevo todo ese proyecto, pero sobre todo lo que tiene que ver, o únicamente, exclusivamente, la valoración de la ficha económica. Si todo va bien, si todo va bien, y esperemos que sea así, va a volver a salir de nuevo a. ¿Se subirá la cuantía, claro? Sí, se subirá la cuantía, ya está aprobada la cuantía, se va a subir a 2 millones de euros. Y si todo va bien, porque los procedimientos administrativos sabemos lo lentos que van debido a la carga, pues a lo que se refiere y como a, decimos todos con normalidad o coloquialmente a la burocracia y a los aspectos administrativos y de papeles. Y lo dice usted que, que gobierna un ayuntamiento, pues, no es culpa, no es culpa de, de tampoco del político. No, porque es, la, es el funcionamiento de una administración. Va lento pero todo llega, todo llega. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Si antes de, probablemente antes de que acabe este trimestre, vuelva a subir a la plataforma y esta vez esperamos y deseamos que sí pueda ser adjudicada para comienzos del año 2023, pues ya sea una realidad y se esté derrumbando esa famosa piscina, por lo que significa, por ese abandono, por esa ruina y por la seguridad que hay que dar. No solo va acompañada de un derrumbe de la piscina y retirada, de, digamos, de no esa infra plaza. infraestructura, va acompañado pues, de una serie de accesos a lo que es, a, o se conoce por la playa de las aguas, y es una fase primera, luego hay que decir a los oyentes, que va a ir con tres fases. Ya el Cabildo Insular de Tenerife se encuentra redactando lo que será la nueva Avenida de las Aguas a través del proyecto de Tenerife y el mar. Está muy avanzado la redacción de ese proyecto. La ejecución evidentemente no la vamos a ver en este mandato que prácticamente está finalizando, pero sí vamos a presentar lo que va a aprobarse, que es la redacción de ese proyecto. Y luego también otra fase que nos corresponde municipalmente, que en eso también vamos un pelín con los tiempos un poco retrasados, que es también la proyección o la creación de una nueva calle o avenida, que es la trasera a la avenida que conocemos actualmente, que dará servicio evidentemente al tema de coches, aparcamientos o tráfico. ¿Por qué? Porque lo que se plantea con la nueva redacción de lo que será la nueva avenida de las aguas será una zona, ya lo verán, la propuesta, yo he visto algo ya, no puedo adelantar hasta que esté proyectado, pero será un espacio muy interesante, muy bonito, dedicado al ocio, al paseo. ...que será totalmente cerrada para el disfrute de las personas... ...que también nos preocupa evidentemente esa nueva calle... ...porque es la que dará servicio... ...pues a los coches... ...sí, eh, como bien dice... Eh, ...a lo largo de la semana tiene muchísimas visitas... ...pero en especial... ...los viernes, sábado y domingo... ...porque es así, si se reconoce a San Juan de la Rambla... ...es por la apuesta de esas empresas del sector... Eh, ...de los restaurantes que tenemos muy conocidos... ...no hay quien sí. incluso por los nombres a veces... Se identifica más rápido a, a los propios restaurantes que tenemos en la zona por el bueno pues una fama que llevan de muchísimos años de trabajo no verdad más las nuevas apuestas que hay y realmente es la tarjeta de presentación en muchos lugares del municipio por eso también un sitio estratégico clave para el desarrollo propio del municipio y nos preocupa mucho esa zona que recupere bueno, tiene la afluencia, que es muchísima, pero dentro de, de, de unas estructuras y unas infraestructuras que den también un aspecto acorde a cómo es el lugar con, con estas cuestiones que estamos hablando. Sin ir más lejos, esa piscina debe desaparecer, pero ya. Otra de las cuestiones nuevas que hemos tenido que hacer como alcalde y conjuntamente con el grupo de gobierno es que después de tres años, afortunadamente, hemos vuelto a recuperar la normalidad. Eso es muy importante. Una normalidad que, que supone volver a esas actividades que necesitábamos, porque las necesitábamos como personas también, como pueden ser las de ocio, las actividades culturales que nunca las paramos durante la pandemia. De debemos recordar que durante la pandemia fuimos un ejemplo de los municipios, cómo adaptó sus planes culturales a esa realidad que nos tocó vivir durante dos años. Pusimos nuestro granito de arena porque hay que recordar, ahora hablamos de las fiestas, pero hay que recordar que uno de los grandes damnificados o sectores económicos que más dañados han salido de esta pandemia o tuvieron fue el cultural. Por eso nosotros considerábamos oportuno, dentro de nuestro granito de arena, continuar con la actividad cultural para, de una manera u otra, ayudar al sector. Y así fue. Así fue que durante esos dos años hicimos muchísimas cosas. Hubo épocas en que no se pudo hacer absolutamente nada, pero desde que las normas y esas restricciones permitían con esos equilibrios hacer actividades, las hicimos. ...y la hicimos gracias a un espacio que tenemos muy importante para el mundo de la cultura, que es el espacio cultural Rambla... ...o ese auditorio que tenemos... ...que nos ha valido para hacer muchísima actividad durante esa pandemia... ...ahora hemos hecho lo contrario... ...ha llegado... ...la normalidad... ...y queremos llevar toda la actividad cultural... ...como bien saben, a los barrios, a las calles... ...le hemos sacado ese lugar para volver a recuperar... Eh, ...la alegría y, y la festividad de las calles. Y hablando de fiestas, paso de la cultura, pasando de la cultura a las fiestas. ...hemos gestionado, hemos trabajado conjuntamente... ...con las distintas comisiones de fiestas... Pues ...por las distintas fiestas de San Juan de la Rambla... ...comenzamos con la fiesta del Barrio de la Vera... ...una fiesta que no tenía en ese momento comisión... ...hay que recordar que en San Juan... Eh, ...las distintas fiestas se hacen con comisiones de gente... ...hombres y mujeres... ...que voluntariamente participan para hacer esas fiestas... ...y el Ayuntamiento también aporta... ...colaborando conjuntamente con esas comisiones... ...hicimos fiesta en el Barrio de la Vera... ...a pesar de no tener comisiones... ...con distintas actividades... ...luego vinieron las fiestas del patrón de San Juan Bautista, también allí volvimos a ver y, y lo más destacable de la fiesta ha sido, independientemente a cómo ha sido el acto, los grupos que hayan participado, lo que quiero destacar es la cantidad de gente que ha venido a participar en esas fiestas. Ha sido plazas y calles llenas, rambleros y rambleras que incluso están fuera de San Juan, pues han aprovechado el momento y la ocasión para volver a reencontrarse con su gente en las distintas festividades y por supuesto de visitantes que han venido a ver de nuestras fiestas, como puede ser la bajada, ahora como hablo de, la, de las fiestas de San Juan, la bajada del bucio, por ejemplo, volver a encontrar y volver a bajar el Risco del Mazapé con, con ese acto que colaboramos nosotros o hacemos también, es, es tan importante y tan emotivo. Luego vinieron las, las fiestas del barrio de las aguas. Yo creo, yo no soy quien que debería hacerlo, pero a cualquier vecino que se pregunte del barrio de las aguas, creo que... No ha habido fiesta en la que haya asistido tanta gente como fueron las de este, este año, en especial la celebración que hubieron con distintos grupos de música cerrando la fiesta donde la Plaza de las Aguas es una pequeña plaza. Pues yo creo que allí se congregaron pues por lo menos gente que no había visto yo incluso nunca en la fiesta y del, de, de, del número que había en esa plaza. Incluso, bueno, a veces te llegas a plantear por los números de tener no cierta prudencia o cierto cuidado porque no se te desborde las distintas cuestiones con el acto. Luego ya si llegamos, hubo separado un de agosto y llegamos a las fiestas del mes de, de principios de septiembre, donde la primera de ellas fue donde estamos hoy, el Barrio de las Rosas, una fiesta de barrio, muy familiar, muy importante, muy participativa, hubieron eh, muchísimos actos, eh, muchísimas cuestiones. Ten, tengan presente que al hablar de comisiones de fiestas son gente, aquí se dice así, que toman la bandera para volver a hacer la fiesta que estaban trabajando desde, el 2000, desde finales del 2019 para poder hacer sus fiestas. Gente, hombres y mujeres, por eso aprovecho y agradezco el trabajo, el esfuerzo que han hecho en estos tres años aguantando para poder al fin celebrar estas fiestas. Y una vez acabada la fiesta de las Rosas, vinieron las fiestas de San José, las fiestas de nuestro copatrón. ¿Y qué puedo decir de las fiestas? Pues agradecer sobre todo a las personas la enorme participación que se ha tenido en todo, desde las distintas verbenas, festivales, y con el broche final que fue la romería, una romería que se ha destacado, lo dicen los medios, lo dicen todas las personas que han participado en esas 27 ediciones, por el número de personas participantes. Hay números de 5.000 personas que han participado. O sea, más que el propio pueblo. Más más que, pues mira, pues fíjate, no lo había planteado de esa manera, pues más que el, los propios habitantes del municipio. Y sobre todo destacar, han participado carretas y carros como nunca en las ediciones anteriores. 60, entre 15 y, y la, los, los 40 y pico carros, haciendo un total de 60 eh, carros y carretas que han participado. Además de eso, la hemos destacado. La romería de San José siempre se ha caracterizado por una cuestión: ha sido una romería tranquila, participativa, familiar, amigable. Y en este año de nuevo tenemos que volver a destacar, a pesar del número que ha sido como nunca, según dicen también todos los que han participado, yo he participado muchas veces en esa romería de siempre y debo decir que la cantidad de gente que se vio en las calles del recorrido de la romería de San José y luego en la verbena, en la plaza, muy pocas veces o nunca lo había visto. Y quiero destacar que no ha habido una sola incidencia en toda esa romería y a posterior verbena. Así que agradezco mucho. El ejemplo, la ejemplaridad que han dado todos los participantes en esa romería y, por supuesto, a las personas que han participado en el plan de seguridad, agradecer la presencia por la policía local de San Juan, es de pocos efectivos, nos han ayudado policías locales de otros municipios, guardia civil, policía autonómica, eh, temas sanitario, incluso tres ambulancias acompañando al recorrido, que al final ayudaron a los distintos golpes de calor que tuvimos ese sábado, porque estaba anunciado lluvias, pero hemos tenido calor como no hemos tenido en todo el año. Eso nos ayudó a celebrar una buena romería y la verdad es que solo puedo decir palabras de agradecimiento y de felicidad al saber que todo salió de una manera eh, tranquila, bonita, emotiva y también agradecer, por supuesto, porque en este caso sí lo organiza el ayuntamiento, la labor que ha hecho al frente la concejala de fiestas, doña Priscila, que es la responsable de la ejecución de esta romería. ¿Qué puedo decir del tema de fiestas? Contentísimo, nos queda aún la del barrio de la Rambla por el Rosario, que es la bajada del humo, por ejemplo, para tener un referente y aprovechar e invito a que vengan, que es muy bonita esa bajada del humo desde lo alto del, masa de, del recorrido del, de la orilla de la Vera hasta llegar abajo por el Barranco Ruiz a llegar abajo a, a la plaza de la Rambla. Y esa es la última fiesta que nos queda de barrio por celebrar prácticamente he llegado a principios de octubre. ...contentos, ha sido un reto después de tres años... Sí. ...ha sido por primera vez como alcalde... ...que he estado al frente de todos estos eventos... ...y la verdad es que no puedo decir otra cosa... ...sino palabras de agradecimiento... ...porque esto no es el éxito de uno... ...sino el trabajo de personas, de hombres y mujeres... ...que están detrás... ...así que agradezco enormemente todo ese trabajo... ...hacerlo de manera resumida conmigo es un poco complicado... ...pero intentaré hacerlo de la siguiente manera... ...hay aún retos que se han comenzado... ...que vienen del mandato anterior... ...cuando digo anterior me refiero al cambio... ...cuando comenzamos en 2019 llevados por la anterior alcaldesa, más ahora que los he retomado yo. Hay retos importantes que por los tiempos no se han podido aún ejecutar. El más, sin ir más lejos, fue con el que he comenzado esta entrevista, que es las aguas. Me preocupa muchísimo la situación de las aguas, pero muchísimo. Yo quiero para que quede claro si hay una persona que más le preocupa, por supuesto a los vecinos y vecinas, pero ojalá antes de que llegue el final de este mandato ya veamos por fin esa piscina. Derrumbada, pero por una cuestión, no solo el visual, el aspecto que da, sino la seguridad. Es un edificio que está en ruinas y hay que retirar cuanto antes. Además de eso, vienen obras que ya hemos anunciado, pero están pendientes de su ejecución. Por ejemplo, como es en este barrio de Las Rosas, la mejora de todo el viario principal de este barrio, que habrás visto incluso al subir, qué buena falta que hace. Ya está aprobado, ya está la empresa adjudicada, solo falta la ejecución. Llegaremos a final de, de este mandato con esa obra realizada. Hemos hecho una apuesta que no se ve, pero que sí era muy necesaria y estamos en esas obras donde hemos dedicado propias inversiones y recursos municipales con grandes cantidades a la mejora de la red de distribución de agua. San Juan de la Rambla tiene muchísimos problemas con su red, una red obsoleta, vieja, viejísima, de muchísimos años, lo que provoca muchísimas pérdidas y es un problema no solo por el tema económico a las arcas municipales, sino por temas de sostenibilidad ambiental. El agua es un recurso escaso donde hay que dedicar lo mejor de los recursos para gestionarlo de la manera más óptima posible por eso no hemos dudado en esas apuestas de obras que en otro carácter y en otros momentos y en otros tiempos eran muy visuales pues nosotros ahora sí hemos dedicado tiempo inversiones y recursos a lo que en su momento no se quiso hacer o no se dedicó importante esas obras también se estarán se están acometiendo ya vendrán nuevas de distintos lugares y distintas calles del municipio sobre todo aquellas que están más afectadas y también las veremos Falta, por ejemplo, también que presentaremos en breve la nueva plaza que tenemos en, en San Juan, una plaza que acompaña a la plaza que se conoce la Plaza Vieja o la Plaza de la Constitución, que es un balcón prácticamente al norte de Tenerife. Cuando sea la invitación a ella que vas a estar, verán a través de tu cámara, de tu televisión o los que se acerquen hasta San Juan de la Rambla, la vista e imágenes que tendremos de donde podremos ver desde San Juan, Puerto La Cruz, el Valle, Acentejo, hasta la Punta la vista que nos va a ofrecer esa nueva plaza, que es una plaza que queremos dedicar pues a, a la gente para descansar, el retiro, la lectura, porque además va a girar en torno a esos aspectos culturales. Está pendiente también, pero ya esto obra de Cabildo, la nueva parada del, del Cubo en San Juan de la Rambla, ha tenido sus más y sus menos, va lenta, pero espera, vamos a esperar y desear que antes de que acabe... Este mandato cambiará también la forma de, de cómo es la visión de la entrada del municipio, pero sobre todo aquí lo más importante es que va a ser una obra que va a dar seguridad y garantía a los vecinos de San Juan para hacer uso del transporte público. Es una obra, hablo de una parada, pero no he dicho la envergadura de la parada, la parada es una obra de 200.000 euros. Por lo tanto, es una señora obra donde se ha tenido que hacer, eso viene caminando desde la época anterior, pero se va a finalizar ahora porque San Juan tiene un problema serio que es la seguridad en esa TF5 para, sabemos lamentablemente incluso hay personas que han perdido la vida, tragedias que han pasado, e, independientemente a otras cuestiones hay que priorizar la seguridad, y esta parada viene a dar seguridad a los vecinos y vecinas, que es lo que más nos importa. Eso también estará finalizado en esta etapa. Hay muchísimas más cosas. Eh, hay una demanda que no veremos la ejecución de momento, luego a posteriori sí, pero sí es muy importante y es la siguiente. Como saben, sobre todo por una plataforma de mujeres del barrio de la Rambla, han estado reivindicando una entrada y salida digna para el barrio de la Rambla. Muy importante desde enero, desde este año, con las distintas manifestaciones, los distintos encuentros, las distintas reuniones con las distintas personas responsables en el área tanto de carretera a nivel insular como regional. Donde yo también he estado en esa primera línea, como bien saben, con mis vecinos y vecinas, porque así debe ser, porque antes que otras cuestiones, lo primero es que soy alcalde de mi, de mi municipio y lo primero que debo eh, defender son los intereses y la, las garantías para mis vecinos y vecinas. Hemos arrancado después de estos meses de demanda una apuesta importante, incluso por parte del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín, al cual agradezco porque incluso se desplazó personalmente a nuestro ayuntamiento para reunirse con la plataforma y conmigo, donde ya se ha arrancado el compromiso firme de que el Cabildo, a pesar de ser una carretera de interés regional, que pertenece al Gobierno de Canarias, el Cabildo insular de Tenerife, va a encomendar la redacción del proyecto de la nueva entrada y salida del barrio de La Rambla. Una entrada y salida que al fin dará respuesta a una demanda histórica. Quiero recordar y quiero decir que esto no es de ahora. Hace 40 años, donde las distintas administraciones no han dado respuesta a esta demanda histórica para el barrio de la Rambla, creo que estamos a unos pasos de ver la luz al final del túnel. Con este compromiso que se ha arrancado, porque es la voz del presidente y así será y se cumplirá, una relación de un proyecto que está en torno a unos 80.000 euros donde para hacernos una idea, pues una entrada y salida con subterránea y con eh, carriles de seguridad para salir hacia el valle o hacia Codo de los Vinos, o también para incorporarnos a, a entrar en el propio barrio. Para hacernos una idea, tiene mayor envergadura, como la que se hizo en la entrada del Socorro, para la playa del Socorro, pero con mayor envergadura aún, y recordando que, eh, bueno, llevará su, sus tiempos porque está dentro de lo que es el paraje... Natural de Barrancorris, pero creemos que la parte que se va a proponer o proyectar no va a afectar a esto y por lo tanto irá más rápido. El compromiso, a su vez, también del presidente es que en el presupuesto 2023 incorporará la primera partida para esas obras, después de la redacción de este proyecto que tiene que estar en este año, de un millón de euros para la ejecución. En total se estima que va a estar en torno, bueno, falta la redacción de ese proyecto que diga en sí la cantidad, pero podemos estar hablando de una inversión en torno a los tres, a los 4 millones de euros. Para al fin, después de 40 años, tener esa entrada y salida para. No solo es el barrio de la Rambla, es el barrio que es la entrada de nuestro municipio y es la entrada de la comarca. Por lo tanto, si eso se convierte ya en una realidad y si se plasma en presupuestos y en realidades, ya es un éxito. Y estaremos muy contentos ver eso, de ver y haber sido partícipes conjuntamente con las que realmente son las protagonistas, que son mis vecinas. Digo mis vecinas porque son las que han estado al frente de la plataforma, pero vecinas y vecinos de nuestro barrio de la Rambla. El mensaje es que es un mensaje de que yo creo que estamos en un momento que, a pesar de la crisis, de todos los problemas que están habiendo, eh, a nadie se le escapa. Es una situación compleja la que nos ha tocado gestionar a las distintas personas que estamos al frente de las administraciones, pero no solo de las administraciones, de una empresa, de nuestras casas, de nuestros propios trabajos. Son momentos complejos, pero el mensaje es de optimismo. Estamos trabajando, se nos ve cuando hablamos y cuando hacemos las distintas cuestiones. De las pequeñas o grandes cosas que hemos hablado, que hay muchísimas más cosas que hablar de San Juan de la Rambla, pero digamos que es una selección por espacio y tiempo de lo que hemos hablado ahora. Somos muy optimistas. Hemos traído un momento que el pueblo trabajamos con, con, con bastante pasión, como ella era también anteriormente, optimismo, pensando sobre todo en una cuestión muy importante que son nuestros. Vecinos y vecinas. Eh, a pesar de ser un pacto de gobierno, debo también de hablar de la tranquilidad y del momento con el que se está gobernando en estos en estos tiempos que es muy importante también. Hay que recordar que San Juan es un momento, eh, cómo decirlo, o ha sido convulso en lo que se refiere a política. Afortunadamente y de momento, gracias a este pacto de las dos grandes fuerzas de San Juan de la Rambla, las mayoritarias en este caso del PSOE con esos cuatro concejales y la agrupación independiente de San Juan de la Rambla con dos concejales, pues hemos logrado un, un momento de que yo creo incluso que no se prioriza ni se habla de aspectos políticos ni de siglas, sino de un todo, de un global. Y sea quien sea las opciones, lo importante son las respuestas que se están dando, repito, dentro de los recursos que tenemos. Así que yo creo que con, con, con el final de estos pocos meses que nos quedan, más las cosas que ahora están por concluir, yo para mí mi, mi, mi balance, incluso a nivel personal, que ha sido un reto, está siendo un reto, aún no ha acabado. Hay que recordar también que estuve dos meses de baja en reposo total y absoluto debido a un accidente, incidente que he tenido en unas escaleras donde las cámaras de Canal 10 fueron testigos, contigo en especial que puedes dar buena fe. Eso también me ha, me ha sido un parón durante este tiempo, este precisamente en este año, pero estamos recuperando muchísimo de ese tiempo con trabajo, trabajo y trabajo. Es lo único que sabemos. Hacer y escuchando a vecinos y vecinas para poder dar respuesta desde las pequeñas cosas, que a veces las mayores preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas son esas. Ahí estamos en calle, nos dicen de la proximidad y de la cercanía, no solo yo como alcalde, sino el resto del grupo que tiene también hacia nuestros vecinos y vecinas, como también proyectar las grandes eh, cuestiones que aún están pendientes de este municipio. Falta por salir ese adjudicado de ese albergue. Ahora en breve saldrá también la adjudicación del mercado de medianía, una serie de mejoras de infraestructuras en distintas calles, las puestas culturales que van a seguir siendo por igual. Yo creo que ofrecemos de todo dentro de este pequeño municipio, este pequeño presupuesto. Afortunadamente San Juan de la Rambla, sus escuelas infantiles, ludotecas, sus distintos programas, no se priva de nada con lo que se puede encontrar en grandes lugares. Eso sí, con los recursos que tenemos nosotros. Pero muy positivo y muy optimista.